Argentina, Colombia, apasionante, tocaba estar ahí encima minuto a minuto, así como tú tienes que estar con OneFootball, la mejor app para tener la información al instante. La descargas dándole clic al primer link que dejo aquí abajo en la descripción. Ya sabes, como siempre te digo, la descargas y la gozas. Tienes las alineaciones antes que cualquiera, tienes ahí los goles, las estadísticas, la previa de los partidos y todo, absolutamente todo, noticias de la Copa América y en general de todos los torneos cuando se estén realizando. Así que ya sabes, descarga ya tú OneFootball. Pero como les venía diciendo, un partidazo con tiros en los palos, no podías quitar ojo ni un momento. Argentina, como siempre, como lo hizo a lo largo de la Copa América y como es el estilo de este equipo del joven e inexperto Scaloni, arrancó bien y madrugó a la defensa colombiana. Y pues el mediocampo de la tricolor no respondía porque había muchos volantes de marca pero ningún pasador, y como que el equipo se repetía mucho en eso de atacar por las bandas. En la segunda mitad, Rueda movió el equipo y ganó velocidad en el terreno. Y pues ahí fue cuando la tricolor consiguió el empate tras el excelso partido de Lucho Díaz, sensacional. Pero Colombia otra vez cometió ese pecado de meterse muy atrás, cosa que también hizo ante Brasil, y pues Argentina volvió a agarrar la pelota, sobre todo gracias al cambio de Di María, que entró muy bien al partido. Y de hecho, el albiceleste estuvo a punto de ganar el cotejo en los 90 y fue casi que un milagro que Colombia llegara a los penales, hasta Messi tuvo una en el palo. Y pues se sabe que ganamos una serie de penaltis cada 5 años. Y contra Argentina es la tercera vez que caemos en una serie de estas, ya había pasado en el 93, en el 2015 y ahora en 2021. Brasil-Perú le costó a la blanquirroja la primera parte. Pésimos Trauco, Corso y Ramos. La selección tenía 5 defensas pero no cubría el ancho. Además le quemaba la pelota al equipo peruano y de hecho por eso fue que llegó el gol de Brasil. Obvio, si sales mal, pues Neymar se pasa a 3, le hace un pase a Paquetá que se hace bueno con Neymar al lado y pues gol. Luego llegó la mano de Thiago Silva, bueno, el codito de Thiago Silva, y pues el VAR dijo no, que no había pasado nada, que había sido afuera y siga, siga. Pero más allá de eso, de lo evidente, de que en las pequeñas siempre como que miran para otro lado, en el segundo tiempo Perú mejoró. Gareca por fin corrigió, por fin se dio cuenta, metió a Raciel García, que juega una locura. Y pues también Lora y López, una lástima que no arrancó así el partido. Porque en la segunda parte encontraron a la Padula y estuvieron tan cerquita del empate, una pena, porque se les fue una gran oportunidad ante una Brasil que hizo el gol, se encargó de todo en el primer tiempo y luego esperó y casi no contraatacó a Perú. Una lástima por la blanquirroja. Muy bien, y para hablar de los dos mejores equipos está aquí con nosotros Nero, que se había negado rotundamente a aparecer en los videos de Copa América, pero aquí estás, Nero. ¿Qué tal? Hola, papá. Acá triste porque, bueno, lamentablemente no habrá final Argentina-Colombia, se dio toda esta situación y bueno, partido durísimo, pero bueno, firme junto al pueblo. Oye, vamos a hablar del equipo número 2 de los mejores de Argentina. Cuéntame, ¿qué te pareció Argentina? Argentina me pareció que jugó, como siempre, los primeros minutos bien, al final se confió bastante, pero tenemos un gran arquero en el arco, Dibu Martínez, que marcó la diferencia. Después de que hizo el gol, un poco se echó para atrás y como veía que Colombia no lo podía atacar por las bandas y como veía que no tenía juego interior, Argentina como que tranquilizó la cosa. Igual dos palos de Colombia, no llegando con tanta claridad, sino como más empujando, y luego Argentina me parece que se cayó en el segundo tiempo debido a los cambios de Colombia, pero después del empate como que Argentina otra vez retomó, ¿no? Con Di María me pareció fundamental. Sí, no, o sea, el cambio de Di María fue fundamental. Es cierto que Argentina se confió, regaló mucho tiempo, ya saben lo que pasa, los equipos que ganan tiempo de esta Copa América te comen, y bueno, Colombia con más ímpetu, con ganas y con mucha resistencia física fue y consiguió el merecido gol que hace rato lo buscaba. Y bueno, palos, jugadas increíbles, el fallo de Lautaro Martínez, de todo pasó en este partido. Sí, es una cosa de locos. Coméntame del arquero Martínez. Mira, es curioso porque este arquero, desde que se formó hasta que fue titular en los equipos, atajó 4 penales de 35 más o menos. Nunca atajó 3 penales seguidos, y menos con esta personalidad, este carácter tan raro, que no lo vino otro arquero. Gente, si lo pueden ver, vean los subtítulos de del arquero. Es un demente, está loco. Está loco, es de los tuyos. Es de los Ah, este se va a la mierda, ¿no? Este nivel Ruggeri al cuadrado, el cubo, no sé. Reídolo, se vuelve reídolo. Y hablando de lo que se viene, en el número 1 está Brasil. ¿Qué te pareció Brasil? Brasil me pareció que si bien jugó muy bien y en el primer tiempo necesitaba realmente marcar varios goles porque hizo jugadas increíbles, sí creo que ganó con lo justito ante un Perú que en el segundo tiempo lamentablemente no pudo aprovechar su rendimiento, pero bueno, Brasil me parece que es un gran candidato al título, no solo porque es local, sino porque su defensa es muy buena.
tiene jugadores increíbles y se destaca mucho. Equipo completo ahí, pero me parece que sufre lo mismo que Argentina, ¿no? Hace un gol y se queda, ¿no te parece también? Es raro porque en la fase de grupo no demostraba eso. Lo hizo a partir de, puede ser el partido contra Chile o contra Perú. No, contra Chile, pero también contra Perú se movió bastante, especialmente. De que sí, te hago el gol, me replico atrás y fíjate si vos podés hacerme un gol. Me parece bastante arriesgado porque sí, ganan los partidos, pero te puede pasar como le pasó a Argentina con Colombia, ¿viste? Que por momento estuvo ahí de perderlo, si no fuera por los palos. Colombia que otra vez se quedó ahí a la orilla, nadó tanto para al final ahogarse en la orilla, quedó eliminado otra vez ante Argentina como en aquella Copa América del 93, del 2015 y ahora en el 2021, igual por penales en las tres. ¿Qué puedes decir de Colombia? Otra decepción. Un poco triste la verdad porque, a ver, me gusta mucho esta selección de Colombia, tiene grandes jugadores como Cuadrado, Pina, Díaz, el delantero que tiene. La locura, Luis Díaz, un extremo impresionante. ¿Qué partidazo se mandó? Partidazo, la verdad lo descosió todo. Lástima que bueno, o sea, le tocó enfrentarse con una Argentina que hace 18 partidos no perdía y que si bien no tiene muy claro la manera en cómo juega, o sea, es medio raro esta Argentina. Recuerdo que tuvo varias que la pudo perder en los 90. Sí, a ver, mereció un empate, pero no sé si mereció ganar en los 90. Eso me da sensación a mí. Igual Colombia, no me gustó que después del gol que hizo Luis Díaz, como que se echó muy para atrás, igual estaba manejando la pelota, igual también Argentina levantó, eso hay que decirlo, pero otra decepción más de la selección Colombia, aunque digamos que deja buenas sensaciones para lo que viene la eliminatoria. Yo creo que deja buenas sensaciones. Es un equipo que se muestra competitivo ante los grandes, que también venía fallando bastante, pero le compitió a Brasil bien, me parece, y le compitió bien a Argentina, y le compitió bien a Uruguay, que son los cucos aquí en Sudamérica. Entonces, por ese lado, eso para destacar dentro de otra decepción. La decepción más grande, Perú, porque regaló el primer tiempo. Eso me dolió de Perú. Colombia, algo parecido. También regaló el primer tiempo por el planteamiento de Rueda, escaso en el centro y escaso en las bandas. Abandonó a Luis Díaz. ¿Qué puedes decir de Perú también en el caso contra Brasil? Que la verdad que una pena por Gareca, pero no me gustó para nada su formación realmente. 5-4-1, uno solo la padula arriba contra todo el mundo. No, papá, regalaste el primer tiempo. Estos partidos mata, no podés relajarte un minuto. O sea, le regaló todo el primer tiempo a Brasil. Es cierto que en el segundo levantó y que mereció, realmente mereció empatarlo, pero me parece que desaprovechó el primer tiempo. O sea, no era necesario regalar tanto. Colombia-Perú, ¿qué crees que va a pasar en ese partido? Juégatela. Hay que ver a Perú ahora que regresa su jugador, regresa Carrillo, ¿no? Puede ser, sí. Yo voy a apostar por Perú porque cuando se animó contra Brasil lo tuvo contra las cuerdas, y Colombia cuando se animó contra Argentina aguantó, o sea, el ataque, las ganas fueron 20, 25 minutos, después se fue para atrás. Es cierto que Argentina mete los cambios, pero no lo vi tan competitivo en el segundo tiempo como más esperaba, porque yo pensé, bueno, mete el gol y ahora sí se anima a Colombia, porque a ver, estaba Argentina bastante tambaleando, le regalaba la pelota, pero no sé, yo vi a Perú más determinado a jugar el partido Brasil que Colombia con Argentina. Bueno, por mi lado, en este Colombia-Perú, Colombia viene golpeada emocionalmente, obviamente, porque perder una tanda de penales no es lo mismo que llegar y perder ahí en el tiempo regular. Esperaría que el técnico mueva por fin. Sí, te diste cuenta que cuando el técnico estuvo al límite, por fin metió a Fabra, por fin metió a Cardona, o sea, la típica del técnico terco que llega y dice, bueno muchachos, no funcionó, vamos con todo a ver qué pasa. Entonces básicamente eso le sucedió a Reinaldo Rueda. Yo esperaría que Colombia, aunque sea, le gane a Perú, sí, ya que después de mucho tiempo en Copa América no le ha podido ganar a Perú. Si no estoy mal, creo que son como 20 años sin ganarle a Perú por Copa América. Entonces vamos a ver, yo esperaría que con esa mejora que mostró en el segundo tiempo le pueda ganar por fin el partido a los peruanos, que mostraron esa falencia en la primera mitad. Y yo creo que con lo poco caí que Colombia fue mejorando y tal, yo creo que le alcanzará para ganar el tercer partido puesto, que ese es el lugar, ni modo, el tercer puesto, ¿qué se le va a hacer? Bueno, hablando de eso, vamos a hablar de el partido definitivo, el que quería Conmebol, el que querían todos los fans de Messi, bueno, todos los que lo quieren ver campeón. El caso es Argentina contra Brasil. Tú tienes datos de la final, cuéntanos. Este será la quinta final entre Argentina y Brasil. 3 por Copa América, ya se jugaron, y 1 por Copa Confederaciones. Argentina ganó solamente una final, la de 1937, 2-0, partido definitivo, uno solo. Argentina ganó, pero fue hace bastante tiempo. Después perdió en 2004 los penales, también perdió contra Brasil en 2007 de una forma bastante humillante con todas las estrellas, perdió contra el equipo suplente de Brasil, un asco, y la Copa Confederaciones fue un contundente 4-1. Esta será la novena final que Argentina va a jugar
en pos de cortar su sequía de 28 años sin títulos internacionales. Se puede contar la Copa Confederaciones de Brasil, que lo perdió con 4-1 en 2005, la de Dinamarca en el 95, las cuatro finales de Copa América, la final de la Copa del Mundo. Y bueno, ahora tenemos esta oportunidad. Bueno, otro dato. Desde 1997 no hay un equipo que dé la vuelta olímpica en la cancha del anfitrión en la final, con el local en la cancha. Claro, el último había sido Brasil contra Bolivia en el 97-3-1. Y bueno, un dato bastante desalentador: siempre que Brasil organiza una Copa América en su país, la gana. Tristemente, pero bueno. Tranquilo, sigue contando. No, ya me deprimí, ya. Tranquilo, bueno, falta otro dato, por favor. Para Argentina, jugará su 41ª final internacional en toda su historia. O sea, final 41 de Argentina, ganó 19, perdió 21. Y Brasil jugará su 37ª final en toda su historia, ganó 19 y perdió, si no me equivoco, 18. Pasando de los datos a lo que va a ser la final, ¿qué análisis haces? ¿Quién crees que se va a llevar esta copa? Cuéntalo, Nero. ¿Por qué me pone esta posición bastante delicada? O sea, el invitado tiene que ser segundo, pero bueno, es lo que hay. El invitado siempre fue primero aquí. Es complicado dar una opinión o una versión objetiva, siendo que soy de Argentina y todo, pero yo le tengo bastante fe a esta selección. Cuando supo jugar, jugó bastante bien. Lástima los tiempos que regala, sigue siendo un error, una falencia que tiene que corregir. Me imagino que lo tendrá que hacer en esta final, porque es todo nada. O sea, se define todo. O sea, será el último partido de Messi jugando una final internacional con Argentina, seguramente, y otros más como Di María, como el Kun Agüero. Así que tiene que quemar todas las naves argentinas. Tiene que aprovechar, dar la estocada y no esperar ni especular nada. No hay que llegar a los penales, no hay que llegar a la larga y nada. Hay que ganar los 90. Pero Brasil es Brasil. Sus jugadores han demostrado una gran calidad individual. Puede ser que este partido no sea tanto del lado colectivo, sino más de los jugadores. Pero Brasil está muy potente. Cuando demuestra, se defiende muy bien. Cuando quiere jugar, juega muy bien. Va a estar bastante bravo, la verdad. Va a estar bastante bravo. Aparte es el local. Recordemos que los árbitros generalmente suelen ser bastante localistas, no visitantistas ni neutrales. Así que bueno, va a estar bravo porque será Argentina contra Barcir, Robinho, no, mentira. ¿Por qué metes a Robinho en esto? Él está tranquilo. Yo creo que, yéndome por las estadísticas, por cómo está jugando Brasil y todo, ay, no quisiera, pero me parece que la va a ganar Brasil otra vez. Yo le vi la cara aquí y lo dijo como con una tristeza sepulcral, pero bueno. Pero no, yo al contrario. Boludo, ¿cuántas finales vi a Argentina perder? Ya vi tantas finales que uno ya está. Yo creo que esta sí es. Brasil empieza bien los partidos, es cierto, pero Argentina también lo hace. Arranca aún mejor que Brasil. Y Argentina obviamente no va a regalar el primer tiempo como Perú. Se le va a plantar un rival a Brasil, que acuérdate cuando Colombia se lo hizo hacia Brasil. Siendo Colombia y todo, le clavó un golazo y lo tuvo ahí contra las cuerdas, y no es por el tema de Pitana y todo lo que pasó. De todas maneras, cuando un equipo sale a proponerle a Brasil y le cierra los espacios, ahí lo complica. Además, Argentina, cuando se asocia muy rápido ahí, yo pienso que debería ser titular Di María. Me parece a mí que, o sea, Di María está en un nivel pero colosal, o sea, una cosa brutal. Hubo una jugada en la que en una baldosa hizo tres amagues y sacó cuatro jugadores de Colombia. Impresionante, sí. Lo de Di María, sensacional. Yo creo que Argentina va a ser un equipo con mayor intensidad, que va a presionar a Brasil, lo va a llevar al límite, y yo creo que al final lo va a ganar la selección argentina y Messi va a levantar la Copa América, que tanto viene buscando un título con su selección. Brasil está, yo lo siento nervioso. Yo siento a Brasil nervioso contra Perú, con lo poquito que atacó Perú. Y además no me da, o sea, un equipo mano a mano, no me da tanta confianza este Brasil como si la saga Argentina, que vimos que en el primer tiempo le cerró las bandas a Colombia y al final del partido dominó el encuentro y estuvo para ganarlo. Me acuerdo cuando se pasaron a Ospina, la que pegó en el palo de Messi, o sea, fueron varias que Argentina tuvo ahí al final. En cambio, Brasil sí bajó el ritmo al final. Por esos detalles, yo creo que la selección argentina será la campeona de esta Copa América. Muy bien, pasamos a lo que es la tabla de predicciones. Una gran tristeza para Fútbol Plus. Lo intentó Fútbol Plus, pero no se le dio absolutamente nada. Se va en ceros. Tremendo lo de Fútbol Plus. Nero, ¿cómo crees que tira? Yo espero equivocarme. O sea, básicamente. O sea, si hierro, no me pongo mal, ¿eh? Ah, bueno, la verdad, tranquilo. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno. Queríamos que estuvieras aquí hace rato, pero te habías negado rotundamente. Conseguimos que estuvieras en cámara. Vaya, si fue difícil toda la planeación para que estuvieras en
cámara, pero bueno, muchas gracias por estar. No, gracias a vos. La verdad que esta edición de Copa América fue sensacional en tu canal. No me perdí un solo video. Los invitados, Fútbol Plus, Stephanie, Taque Pela. La verdad que te luciste, perro, te reluciste, ¿eh? Te felicito. Ahí vamos con todo. Muchas gracias a Nero por estar, a ustedes por ver, y ya saben que lo que sucede en la final lo estaremos comentando aquí en Palabra de Gol América. ¿Listo, papá? Fue muy raro todo, boludo, pero bueno, espero haberlo hecho bien.